voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes tenga usted. Me da mucho gusto poder saludarle en este miércoles 17 de julio del año del Señor del 2024. Muy agradecido porque esté con nosotros, dándonos la oportunidad de llegar hasta su espacio y sobre todo regalándonos este pequeño y breve espacio de tiempo para poder compartir la información sumamente importante o qué bueno que nosotros con nuestro, pensamos que puede ser de importancia dentro de esta convivencia que tenemos todos los días con nuestros familiares y amigos. Y hablando de familiares y amigos, pues también le agradezco mucho el hecho de que nos ayude a compartir este link con ellos para poder hacer una comunidad más pensante. Pues mire ustedes, estamos dando inicio, estamos a mitad del mes de julio, estamos en esta emisión correspondiente a este miércoles 17 de julio nuevamente del año del Señor del 2024. Vamos a dar inicio y como le veníamos comentando en las semanas anteriores, el día de hoy hablaremos acerca de conceptos bien interesantes. Como la comunicación, hoy precisamente estamos cumpliendo o vamos a empezar a hablar del tema de la comunicación. Y bueno, como le comentaba yo también en semanas anteriores, la próxima semana o las próximas semanas estaremos hablando ya para el día 24, en 8 días precisamente, el concepto de la salud y el bienestar para el miércoles 24. Para el día 31 vamos a empezar con el tema de la sexualidad en el matrimonio. Le decía yo que aquí vamos a tomar como base el libro que escribió San Juan Pablo II acerca de teología del cuerpo. Es una obra muy grande, es una obra muy muy grande que digo nos tomará muchísimo tiempo seguirla discutiendo y platicando. Por el momento le vamos a dar 2 semanas a esto, es decir, el día 31 y el día 7 vamos a estar hablando acerca de este tema que es bastante importante. Y después ya vamos a tener el 14 de agosto el contenido educativo en los medios. Es una crítica a la moral que estamos viviendo en nuestros días. Estamos tratando de verificar por qué estamos escuchando tantas cosas y por qué vemos tantas cosas en los medios que muy muy lejos de educarnos pues nos están adoctrinando. Ya ve usted que esa parte es completamente diferente. Y bueno, pues le comentaba, el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la comunicación. Es un programa relacionado a entender un poquito más acerca de qué es la comunicación, cuál es el tipo de comunicación que se establece al tenor de lo que ya habíamos platicado en algún momento. Ya hemos hablado acerca de la convivencia y el compartir o el convivir y el compartir. También vamos a estar hablando de los nuevos paradigmas de comunicación. Fíjese que últimamente o en los últimos años se ha visto que los paradigmas antiguos de comunicación ya no están siendo tan funcionales. Entonces tenemos que empezar a revisar cuáles son esos paradigmas, esos medios, esas formas de comunicarnos que ya no están funcionando. Tenemos que empezar a revisarlos, tenemos que empezar a ver cuál era el que estaba funcionando antes y cuál es el que debemos de empezar a aplicar. Luego también vamos a hablar acerca de la comprensión y los diferentes lenguajes de comunicación que existen. Esto es bien interesante porque fíjese usted que haciendo un poco la parte de la referencia hacia la parte de las escrituras, recordemos que en algún momento el Espíritu Santo como dador de vida también provee una comprensión para poder hablar, para poder entender las diferentes lenguas, y eso lo vamos a trabajar. No se refiere a los idiomas propiamente, sino a la forma de expresarse. Después vamos a estar hablando también durante este programa acerca de lo que decimos cuando no queremos decir nada. Es bien interesante porque esta parte, si somos observadores, todos la tenemos. Hay personas que somos muy expresivas en el rostro, hay personas que somos muy expresivas con el resto del cuerpo, hay personas que somos muy expresivas con otro tipo de cosas, que es una acción de comunicarse también, que nos estamos comunicando también, pero que al final nosotros no creemos que sea una comunicación. A veces entendemos la parte de la comunicación específicamente como las palabras, como la palabra escrita o la palabra oral, pero al final de cuentas la comunicación pues tiene un abanico muy grande de medios y de formas para poder enviar un mensaje. Y vamos a terminar hablando de un lenguaje bien interesante, un lenguaje que hasta nuestras fechas, pues hasta nuestros días ha empezado a decaer o ha empezado a relegarse un poco,
y vamos a estar hablando acerca de cómo lo podemos utilizar en nuestra vida, pero sobre todo vamos a hablar de cómo lo podemos utilizar en la vida de los demás. Fíjese que es bien interesante porque este lenguaje que se ha denominado el lenguaje del amor es un tipo de corriente que trae la psicología también, que también trae un poquito la parte de las nuevas tendencias de pensamiento, pero se ha malentendido un poco. Y cuando hablamos acerca del lenguaje del amor no estamos hablando de un lenguaje bonito, estamos hablando de un lenguaje un poquito más, vamos a decirlo así, más cierto, un lenguaje que nos va a permitir apoyar y ayudar a las otras personas y que realmente tenemos que empezar a comprenderlo, pero sobre todo, no tanto a comprenderlo, o mejor sí a comprenderlo, sino más bien en tratar de aplicarlo y tratar de empezar a utilizarlo a partir de ya. Porque créame cuando le digo que hay muchos, muchos casos en los que este lenguaje está completamente ausente, sobre todo en las familias. Y cuando hablamos de eso, pues es cuando debemos de empezar a entender cómo son las personas y cómo somos dentro de esa convivencia y dentro de ese compartir diario que hacemos todos los días con las personas que están a nuestro alrededor. Pues mire usted, de esto va este programa el día de hoy. Vamos a empezar hablando de esto. Pero antes de continuar, pues permítame darle y ponerle de manifiesto nuestros canales de comunicación. Usted nos puede enviar mensajes a través de nuestro correo oficial en la línea de la ferro@gmail.com. Lo puede hacer también mediante YouTube y Facebook. Puede hacerlo también si usted tiene una cuenta en Spotify, ahí nos puede escuchar. Y si usted desea escuchar otros capítulos acerca de este programa y de otros programas, puede ingresar a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradelmedio.org, donde puede visitar lo que ya tenemos ahí colgado de temporadas anteriores. Y también puede escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Le insisto, como le insistía también en otras ocasiones, que cada vez que nosotros entramos a este tipo de programas pues vamos a escuchar cosas diferentes. Entonces siempre es bueno que cuando tenga un chancecito, tenga un tiempecito, puede ser ya en su sillón favorito, se prepare un rico café o un rico té y se ponga a escuchar esta parte. Digo, la verdad es que la información que se brinda en este tipo de spots pues siempre ayuda, siempre hace mella en lo que nosotros pensamos y sobre todo, como lo hemos dicho aquí también en varias ocasiones, pues lo que tratamos es de hacer que la piedra gire finalmente, ¿no? Entonces, pues nuevamente le reitero mi agradecimiento. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su tiempo. Pues como ya es costumbre, a través de todo este programa vamos a tener diferentes secciones y en estas secciones vamos a estar hablando también de otras cosas, como por ejemplo los santos que vamos a festejar. Y hablando de santos, fíjese usted que el día de ayer conmemoramos un año más de la advocación de Santa María del Carmen. Es bien interesante porque la historia de esta advocación pues es bastante interesante, también nace por allá en las Tierras Santas y es buena idea que empecemos a platicar y que empecemos a revisar esta advocación. Esta es una de las pocas advocaciones que tiene un signo latente. Ese signo, estamos hablando del escapulario y es bien interesante porque San Juan Pablo II también mencionó un poquito acerca del escapulario y él mencionaba que lo había recibido el primero, me parece que a la edad de 10 años, su escapulario, y desde entonces él empezó a usarlo. Y es bien interesante también porque ese signo, el escapulario, muchas veces le damos un sentido que no lo tiene, y le damos el sentido de un amuleto, como decía nuestro párroco, se le da un sentido que no pertenece a propiamente al signo. Entonces, sí valdría la pena, yo espero que en algún momento tengamos la oportunidad de hacer un programa especial referente a eso porque es algo muy interesante, sobre todo en la religiosidad popular. Sabemos bien que muchos de nosotros o muchas personas tenemos las malas costumbres de tergiversar los signos, de tergiversar los significados, de hacer lo que convenga, ¿no? Y el día de ayer precisamente estábamos escuchando un poquito la parte, el día de antier mejor dicho, estábamos escuchando un poquito esa parte donde Dios reclama, ¿no? En el Antiguo Testamento, acerca de cómo es que las personas hacemos todo lo que creemos que puede complacerlo y lo que de verdad lo complace, lo que de verdad le ayuda, no lo hacemos, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es empezar, bueno, la idea mejor dicho de conmemorar este aniversario más de la advocación de Santa María del Carmen, pues siempre es para entender que es bueno apegarse mucho a María porque recordemos que la única misión que tiene María es llevarnos hacia el Señor. Entonces,
vamos a pegarnos a ella para que con su amor siempre nos lleve hacia el Cristo. Y bueno, pues ya entrando en materia, estimado amigo, estimada amiga, nuestro primer tópico donde vamos a empezar a trabajar, pues es entender qué es la comunicación. Le decía yo que al final nosotros podemos entender o podemos pensar que la comunicación es estar hablando como lo estoy haciendo yo ahorita y que otra persona me escuche. Bueno, ciertamente esa es la base de la comunicación, pero no necesariamente es toda la comunicación. Yo puedo estar hablando mucho y hay una diferencia entre que usted me escuche o que nada más me oiga, y hay una diferencia más grande todavía en que comprenda lo que yo le estoy diciendo o viceversa, que yo comprenda lo que otras personas me dicen. En este punto es cuando tenemos que entender que la comunicación es una relación que nosotros tenemos con otra persona o con otras cosas. La comunicación se da a todos los niveles, la comunicación se maneja en todos los sentidos. Y déjeme comentarle que todo esto ya habíamos tenido nosotros un primer acercamiento acerca de la comunicación por ahí de enero del año del 2022. Ya habíamos tenido un poquito, habíamos hablado acerca de esto, pero realmente no nos adentramos con muchos temas que hemos tocado. Y hoy toca ese día, ¿no? Hoy es el día para poder entender y hacer un poquito más profunda esta comprensión. Le decía yo que la comunicación es finalmente una relación que vamos a establecer con algo, con alguien. Y es bien interesante entender que esta comunicación, pues no nada más se refiere al hecho de poder expresarnos verbalmente o expresarnos de forma escrita, no es necesariamente expresarnos con imágenes, porque hay muchas personas que la comunicación gráfica la pintan también como el nuevo paradigma de la comunicación, y la verdad es que no. La verdad es que hay muchas formas o hay nuevos medios que podemos utilizar para comunicarnos. Pero una cosa es la comunicación y otra cosa bien diferente es la parte de comunicarnos. Entonces, dentro de la parte de la convivencia y de compartir que tenemos con los demás, tenemos que entender que debemos de aprender a comunicarnos utilizando las herramientas de la comunicación. Y eso es diferente, es muy diferente a lo que nosotros pudiéramos creer que estamos haciendo. Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Hay muchas parejas en las familias que ellos dicen tener una comunicación muy amplia porque se cuentan todo. Eso no quiere decir que tengan un buen canal de comunicación, sino que al final de cuentas también puede ser motivado por el miedo. Porque cuando nosotros comunicamos todo a las personas, nosotros estamos aplicando el dicho de que sobre advertencia no hay engaño. Y cuando llegan los reclamos, propiamente dicho, pues empezamos a decir, bueno, es que yo te dije, ¿no? No sé si recuerde aquel hack que estaba muy de moda en las redes sociales, que decía, si ya me conocen, ¿cómo me pongo? Pues para qué me invitan, ¿no? Él advirtió propiamente, ¿no? Pero al final la realidad es que tenemos que entender que la comunicación es un conjunto de herramientas que nosotros podemos utilizar para aprender a comunicarnos. Pero le decía, la comunicación a nivel verbal y escrita en base a la persona, y la que se da de forma natural es la comunicación que nosotros como personas alcanzamos a comprender poco. Regresamos al ejemplo que le comentaba yo acerca de la pareja que se dice tener una buena comunicación o que se como cuenta todo. Al final podemos entender que quizás se cuente todo, pero las expresiones de la esposa, del esposo cuando se ven, dicen más que mil palabras. Las actitudes que tiene la esposa hacia el esposo y viceversa dicen más que mil palabras. La forma en que nosotros nos comportamos con esa persona en el momento que esa persona está con nosotros, es decir, en el diario convivir, pues dice más que mil palabras. Es decir, cada elemento que nosotros utilizamos para relacionarnos con los demás, con las cosas o con las demás cosas, va a determinar de qué forma, si nos estamos comunicando de una forma adecuada o no nos estamos comunicando bien. Entonces, aquí va otro ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando con los hijos entienden poco las palabras que se les dicen. Lo que ellos alcanzan a comprender de manera muy fuerte, muy tajante, pues es la forma en que nosotros nos comportamos. Por eso le decía yo en determinado momento que cuando nosotros queremos acercar a los hijos a la iglesia, uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que entender la religión y tenemos que entender nuestra fe.
La fe que nosotros entendemos y la religión como nosotros la entendemos es como lo van a entender ellos, es como lo van a aplicar ellos. Si nosotros vemos que los hijos no se acercan a misa es porque nosotros tenemos un concepto de la religión quizá un poco errado, que no ha sido suficiente para motivarlos a ellos, sin mencionar que la edad, que el tiempo, mejor dicho, en que ellos están viviendo para poder empezar a conocer su fe, no es muy halagüeña, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de empezar a comunicarnos con ellos, tenemos que conocer primero cuál es su lenguaje, tenemos que entender algo bien importante, y esto no nada más va para los hijos, es saber cómo es que la persona comprende las cosas o entiende las cosas. Y aquí sí entra la parte que comentábamos en un inicio, el hecho de pensar que hay personas que son más gráficas o personas que son más visuales, personas que son más de más palabras, personas que son de pocas palabras, etc. Pero ¿cuál es la realidad? Aquí le voy a comentar algo que a lo mejor no va a gustar mucho, pero que es una realidad. Finalmente, hay mucha gente que dice, es que yo soy más visual, yo entiendo más si lo veo. La realidad es que sí y no. O sea, finalmente nosotros entendemos que cuando sentimos también las cosas, por ejemplo, cuando las vemos, las comprendemos mejor, pero realmente no es así. Es decir, tenemos la capacidad de percibir las cosas cuando las vemos, pero eso no quiere decir que las entendamos. Eso no quiere decir que comprendamos los orígenes y que comprendamos su funcionalidad completa. Cuando nosotros vemos el ejemplo que alguien está haciendo de alguien que está haciendo algo, sí podemos entender lo que está haciendo, pero la comprensión de sus circunstancias y el hecho de por qué lo está haciendo, cualquier otro tipo de información, no lo vamos a alcanzar a comprender. Por eso existe la teoría. Entonces, si nosotros reforzamos al momento de adquirir nuestro conocimiento para poder comunicarnos mejor, reforzamos lo que nosotros vemos con la parte de la teoría, nos va a ayudar más a entender y a comprender. Entonces, cuando utilizamos estas herramientas en la comunicación, tenemos que ser capaces de hacer que la otra persona entienda y comprenda lo que yo le estoy diciendo, que son dos cosas diferentes. El entender es la forma, el comprender es el modo, ¿sale? Entonces, si yo a mi hijo, a mi hija le explico algo acerca de la fe, tengo que utilizar palabras que ella entienda o que él entienda. Pero para que las comprenda, no hay otra forma más que el ejemplo. Entonces, todo esto que le estoy comentando, estimado amigo, estimada amiga, es parte de entender que la comunicación es una relación que se debe dar de forma estrecha. La comunicación es algo que tenemos que aplicar para poder entender la relación con los demás. Y estas relaciones pues, solamente se ven en el diario convivir y en el diario compartir. ¿Qué le parece si nos vamos quedando con esta parte, en el entendido de que la comunicación es parte de la convivencia y del compartir? Y nos vamos a un corte musical, nos vamos a una oración de inicio para empezar como sea de este programa. Y yo le pido mientras tanto pues, que se busque un lugarcito rico. Si usted viene manejando, pues súbale el vidrio al carro para que se escuche mejor. Si usted está en casita o está en el trabajo, pues bueno, trate de consentirse con una tacita rica de agua caliente porque ya que ya está lloviendo, entonces ya estamos en plena temporada de lluvias. Hay que aprovechar porque la lluvia también nos ayuda a descansar un poco porque no nos deja salir. Entonces hay que aprovechar toda esa parte. Yo le pido que me acompañe a hacer una oración de inicio para iniciar este programa como se debe. Le agradezco nuevamente. No se vaya, que enseguida regresamos. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar. Pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos. Mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damit y caballero? Buenas tardes, ya estamos de regreso. Sea usted totalmente bienvenido, bienvenida a este su espacio, En la Línea de la Fe, @gmail.com. No, no es cierto. Sea usted bienvenido nuevamente, a ver, espérame a ver si me sale. Sea usted nuevamente bienvenido a este su espacio, su programa favorito En la Línea de la Fe. Estamos dando inicio en esta emisión correspondiente al miércoles 17 de julio del año del Señor del 2024. Yo le agradezco profundamente que esté con nosotros, que nos permita llegar hasta su espacio y que nos regale estos minutos para poder compartir la información que consideramos bastante, bastante importante. Y fíjese usted que ahora más que nunca, digo, los niños ya salieron de la escuela y pues vamos a tener un mes en casa. Yo sé que esto puede ser o puede sonar terrorífico para algunas madres de familia, para algunos padres de familia incluso, pero recordemos que es un tiempo, pues que de alguna manera es poco, porque al final los hijos se van y no es título de novela, pero no hay forma de disfrutarlos de otra manera. Entonces yo les recomiendo que si sus hijos e hijas ya están de vacaciones, pues vamos a tratar de hacer actividades mientras se pueda, ¿verdad? Digo, mientras el trabajo lo permita, hacer actividades que nos compenetren más como personas, que nos ayuden a establecer relaciones más fuertes con ellos, porque al final la vida se trata de eso, estimado amigo, estimada amiga, se trata de hacer relaciones y de tener buenas relaciones con las personas
y las cosas. Recordemos que también en algún momento vamos a tocar esos temas aquí en este programa, en este foro, pero recordemos que con todo debemos de establecer una relación, debemos de saber cómo comunicarnos con esas cosas, con esas personas, debemos de saber cómo actuar con esas cosas, con esas personas, es decir, todo lo que conlleva la relación. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de eso, pero por ahorita pues les recomiendo que si sus hijos ya están de vacaciones, si usted tiene o siente un pánico inmenso porque no sabe qué ponerlos a hacer, bueno, pues le recomiendo también que los urja a ponerse a leer, que los invite a aprender a cocinar, que los invite a empezar a doblar su ropa, a lavar su ropa, todas esas cosas que de alguna manera para nosotros como personas en un futuro pues nos van a servir. Porque créanme cuando le digo que hay muchas personas que somos o que son muy inútiles en muchos sentidos. Digo, gracias a Dios, de este lado, mi madre me enseñó a hacer muchas cosas, mi padre también. Entonces, pues digo, vale la pena que también a ellos los pongamos a trabajar, no los pongamos a hacer y a entender un poquito más acerca de su entorno. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, pues le reitero, estimado amigo, estimada amiga, que estamos hablando acerca del concepto de la comunicación. Para el próximo miércoles 24 de julio estaremos hablando del concepto de la salud y el bienestar. Algo que es bien importante porque también está muy tergiversado el concepto. Y de hecho, mercadológicamente hablando, pues se aprovecha mucho la parte del concepto de la salud cuando no se entiende. Es decir, el concepto que tenemos de alguna manera equivocado acerca de la salud y el concepto que tenemos también errado acerca de del bienestar, ¿no? Entonces, por ahí siempre nos pueden llegar y por ahí siempre podemos estar mal de alguna manera, ¿no? Hoy, pero el día de hoy, le digo, insisto, estamos hablando acerca de la comunicación. Para el día 31 de este mes ya cerramos con el primer programa del concepto de la sexualidad en el matrimonio, que lo vamos a basar en el libro de San Juan Pablo II de Teología del Cuerpo. Y la primera semana de agosto, que es el 7 de agosto, también vamos a hablar de eso en un segundo programa. Para el 14 vamos a estar haciendo un análisis muy breve acerca de lo que vemos en los medios todos los días, es decir, de aquello que los medios nos arrojan, nos comparten, pero que al final pues nosotros consideramos y vemos que no es necesariamente educación. Entonces, bueno, continuando con el tema del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de lo que es el nuevo paradigma de la comunicación. En el segmento anterior, mire, usted le comentaba yo que la comunicación es parte de establecer esa relación con la gente. Entonces, tenemos que empezar a aprender a comunicarnos. La comunicación básica, el concepto que nos dan muy, muy básico de la comunicación es entender que va a haber un emisor, va a haber un mensaje y va a haber un receptor. El punto es que cuando nosotros no entendemos o nos quedamos nada más con eso de alguna manera, nos vamos a quedar muy cortos y sobre todo ya en nuestros tiempos. Le voy a decir por qué. Porque quizá ese paradigma, ese concepto de emisor, mensaje y comunicación, emisor, mensaje y receptor, pues quizá ya es algo que nosotros podamos entender, que nosotros podamos aplicar, pero que ya no funciona con las nuevas mentalidades. Y es que permítame comentarle que al final tenemos que entender que mucho de lo que nosotros comunicamos a través de un mensaje va a depender mucho del receptor. Es decir, si el receptor no alcanza a comprender lo que yo le estoy diciendo, que era lo que manejábamos en el segmento anterior, no vamos a poder tener una respuesta. Y ahora entonces, los pensadores, los estudiosos acerca de este tema, han mencionado que ya se hace necesario establecer un nuevo paradigma. ¿Qué significa un paradigma? Bueno, pues es una forma de hacer las cosas. Ahora nos están pidiendo que ya tengamos un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer las cosas. Y esta forma radica en tener la base, que es el emisor, el mensaje, el receptor. Asegurarnos de que el mensaje llegue, de que se haya comprendido y después de eso tener una retroalimentación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues poniéndolo en palabras llanas, estamos hablando de que si nosotros somos el emisor y vamos a comunicar, como ahorita yo lo estoy haciendo con usted, yo espero que ese mensaje llegue, usted sea el receptor, usted comprenda y entienda ese mensaje y me regrese un comentario como lo hace todos los días, todas las semanas, a través de un correo electrónico, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto en una comunicación persona a persona? Cuando nosotros estamos hablando con la pareja, por ejemplo, nosotros emitimos el mensaje llega, el receptor lo recibe, valga la redundancia, lo comprende, lo asimila y genera una respuesta.
Esto lo hacemos todos los días. Esto es algo completamente natural. Sin embargo, nosotros más de las veces hay cosas y palabras que obviamos, es decir, que pensamos que el otro las entiende. Y cuando nosotros hablamos con palabras raras, por así decirlo, y el otro no entiende lo que nosotros estamos tratando de comunicarle, y menos lo va a comprender. Por lo tanto, recuerde usted que hablábamos acerca de que esta parte del input, del proceso y de la salida, que es la teoría de sistemas, que estábamos hablando de que lo que nosotros recibimos es en base a lo que vamos a dar una respuesta. Entonces, si el receptor, la otra persona que nos está escuchando, malentiende o no entiende lo que yo le estoy diciendo, su respuesta va a ser diferente a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos ver. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en la relación que existe entre la pareja, entre el hombre y la mujer, ¿no? Aunque realmente yo no creo que sea tanto, que se deba tanto al hecho de que las mujeres hablen de cosas diferentes que los hombres. Que le damos diferentes significados, eso es un hecho, porque cada persona le da diferentes significados a las cosas. Pero lo que sí le puedo comentar es que al final, si nosotros hablamos con las palabras incorrectas o le asignamos significados que no son a las palabras correctas, no estamos teniendo una comunicación asertiva. Y esto de la comunicación asertiva, yo creo que usted ya lo ha escuchado, porque pues es un término psicológico también muy de moda, y es el hecho de poder utilizar las palabras correctas para expresar lo que nosotros queremos decir. Pero no nada más es eso, sino es también expresarnos y decir las palabras correctas en el momento exacto. Esto es parte del nuevo paradigma de comunicación. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros no tomamos en cuenta esto y seguimos utilizando el viejo paradigma? Cuando nosotros solamente emitimos el mensaje y se lo decimos al otro, así, sin esperar una retroalimentación, una comprensión, nosotros no podemos asegurar que ese mensaje haya llegado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues porque en las relaciones familiares donde establecemos la convivencia y estamos compartiendo todos los días, nosotros podemos decirle a fulanito, a nuestro hijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu cama todos los días. Si lo dejamos así nada más, o sea, si le dejamos ese puro mensaje específicamente, quizá el joven o la joven o el niño o la niña no lo va a entender. Entonces, si nosotros agregamos la pregunta, ¿me entendiste? Sí, entendió las palabras que nosotros le dijimos, hacer la cama todos los días. ¿Comprendiste lo que te quiero decir? Ahí es donde viene la parte del paradigma. La parte de entender es poder descifrar las palabras que nosotros estamos utilizando con la persona que está recibiendo el mensaje. Cosa muy diferente es que esa persona comprenda las palabras que yo le estoy diciendo y el significado que lleva cada palabra. Vuelvo al mismo ejemplo. El niño tiene que hacer la cama todos los días. El niño entendió qué significa la palabra tiene que hacer la cama todos los días. Entiende la oración, pero al momento de llegar la comprensión, él no sabe por qué. Él no entiende qué significado tiene hacer la cama todos los días. Y cuando nosotros tratamos de explicar el significado de las cosas, es cuando nos cuatrapeamos, es cuando se nos lengua la traba y es cuando empezamos a balbucear. No tenemos una capacidad significativa para poder comunicarnos con nosotros y para poder explicar lo que nosotros queremos. Yo se lo digo porque en mi trabajo, por ejemplo, yo trato todos los días con mucha gente que llega con iniciativas y cuando me empiezan a explicar el qué es lo que quieren hacer, cuando yo les pregunto el por qué, empiezan a balbucear, empiezan a hacer lo que le digo. Pero no es que esté mal, sino que al final de cuentas también hemos recibido una educación que no nos permite expresarnos de esa forma. Ahora, yo no puedo establecer una relación con estas personas porque no sé qué es lo que quieren. Y lo que quieren dista mucho de lo que me dicen. Entonces aquí viene la otra parte de la retroalimentación. Cuando nosotros estamos hablando hacer con el niño, en el mismo ejemplo de hacer la cama, el niño puede preguntar por qué. Y el por qué es una retroalimentación. Es decir, ya entendió y ya comprendió el mensaje, pero ahora está preguntando por qué. Si somos mamás mexicanas, pues simplemente decimos porque lo digo yo. Pero si aprendemos un poquito más acerca del hecho de que esa persona tiene que aprender o hay una lección inherente en lo que yo le estoy diciendo, vamos a poder comunicarnos de manera expresiva. Entonces, cuando él pregunte por qué, dejamos lo que estamos haciendo. Nos ponemos a su nivel.
no me refiero a agacharnos, porque eso también se me hace muy, muy relevante. Y le decimos, mira, cachetón, tienes que hacer tu cama porque es parte del orden en tu vida. El hecho de que tú acomodes tus cobijas, el hecho de que acomodes tus cabeceras, el hecho de que acomodes tu habitación, tu cuarto, quiere decir que tú eres una persona ordenada en tu vida. Mientras más relajo tengas en tu cuarto, mientras más desordenada esté tu habitación, va a ser muestra de que tú eres una persona que está desordenada en tu parte mental, en tu parte afectiva. ¿Te sientes así? Ya empezamos a hablar de una comunicación, ya empezamos a establecer una comunicación. Tenemos una relación estricta con él. Finalmente estamos ejemplificando en la parte del padre e hijo. Y la relación inherente, pues, es la autoridad, la jerarquía. Pero una cosa es que cuando nosotros justifiquemos los porqués, cuando les demos las razones de por qué estamos pidiendo las cosas, nos va a empoderar más de lo que nos pudiera, de lo que pudiéramos pensar que a lo mejor nos va a quitar autoridad. Yo entiendo que ahorita usted está pensando que los hijos son unos hijos de tal por cual. Eso lo entiendo. Pero también entiendo que al final de cuentas ese es otro rollo y es otro boleto, porque al final nosotros tenemos que entender que la actitud actual que tienen los hijos en relación a la autoridad, en relación a los trabajos en casa, no es de ahorita. No es algo con lo que se hayan despertado hoy y hayan dicho, pues es que hoy me voy a rebelar. No, no, es una consecuencia de toda la educación y es una consecuencia de la actitud que nosotros hemos tomado. Eso es en relación a los hijos, y le reitero, esa es harina de otro costal. Pero vamos a establecer una relación con un amigo, con una amiga. Cuando nosotros estamos hablando con esa persona, cuando estamos tratando de comunicarnos, nuestros mensajes, todo lo que nosotros le decimos, siempre va a ser por compartir espacio, compartir tiempo, etcétera. Siempre va a ser por convivir. Cuando nosotros empezamos a utilizar palabras que la otra persona no entiende, la relación se va haciendo rala, es decir, se va adelgazando. Nosotros tenemos que entender, para poder establecer una comunicación correcta con esa persona, tenemos que entender cómo es esa persona. ¿Se acuerda que hablábamos en el segmento anterior acerca del hecho de poder decir, es que necesito saber cómo es esa persona, si es una persona que entiende con música, si es una persona que entiende de forma gráfica, si es una persona, etcétera, cualquier tipo de persona? Nosotros tenemos que aprender cómo es esa persona para poder hablarle de la forma en que esa persona me pueda comprender. Aquí la importancia del nuevo paradigma es esa, es enviar el mensaje, asegurarnos que la persona lo reciba por cualquier medio, pero asegurarnos de que la persona lo comprenda. Yo creo que a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado en algún momento, el hecho de que enviamos un mensaje por cualquier servicio de chat en el teléfono y la persona que está del otro lado interpreta muy mal las cosas. Y eso se debe a que no utilizamos signos de escritura, que utilizamos palabras incorrectas, que utilizamos iniciales o que utilizamos simples letras en vez de palabras completas. Pero aparte de eso, la otra persona tiene una percepción de nosotros que le obliga a entender de manera diferente lo que nosotros estamos comunicando, y ese ya es un problema, porque nosotros hacemos lo mismo. O sea, imagínese usted que nosotros estamos molestos por una situación y de repente nos mandan por el mensajero el marido, la marida, el esposo, la esposa, y nos dice, ¿cómo vas? Si nosotros estamos molestos, ¿cómo cree usted que responderemos? Sin embargo, si nosotros estamos contentos, responderemos de otra manera. Es decir, tenemos que asegurarnos que la forma en que nosotros enviamos el mensaje y la forma en que la otra persona lo reciba sea la correcta. Para poder lograr eso, necesitamos conocer a la otra persona, saber cómo le podemos hablar, saber qué palabras podemos utilizar, qué actitudes podemos utilizar para aplicar este nuevo paradigma. El paradigma de el emisor enviar el mensaje, el receptor recibe el mensaje, nos aseguramos que lo comprenda y esperamos una retroalimentación. Insisto, esto de la retroalimentación es extremadamente importante. Mire usted, con esto voy a terminar este segmento. Hay muchas personas, y lo he visto en muchos lados, no nada más en la convivencia diaria, mire, en el trabajo, en la escuela, en muchos, muchos lados. Lo último que quieren hacer las personas es hablar. Y sabe usted que cuando uno establece un diálogo con la otra persona, podemos aprender muchísimo
Me tocó en una ocasión, estábamos en una reunión, una persona que no es de aquí, es de otro país, estaba hablando, bueno, de Latinoamérica. Yo estaba dando, bueno, me estaba aventando un choro, en pocas palabras, estaba explicando unas cosas, y las caras que tenía esta persona eran así de fastidio total, ¿no? Y yo llevaba aproximadamente 10 minutos de la plática, de una plática que iba a durar aproximadamente 45 minutos. Entonces, hice una pausa, dejé el marcador en el escritorio y le pregunté, oye, fulanita, ¿te molesta estar aquí? ¿Te sientes mal? Etcétera, etcétera. No, tú dale, ¿no? Bueno, es que yo estoy viendo que estás haciendo caras y lo primero que ella me dijo es que eres muy reiterativo. Y yo me puse a analizar mi prédica, ¿no? Me puse a analizar mi speech y dije, pues es que voy de acuerdo al programa que yo hice, ¿no? Total que termina diciéndome, después de la conferencia, de la plática, termina diciéndome que tenía que tomar un transporte. Total que hay personas que buscan lo mínimo, hablar lo mínimo, pensando que con ese mínimo se van a poder entender, y eso no es cierto. Se quedan muchísimas cosas en ese canal, se quedan muchísimas cosas en ese intento de comunicación. Otro poquito, ¿no? Por ahí una persona me decía, es que escribes mucho. La cultura de leer ya no es agradable. Y ese es todo un problema, porque la lectura nos va a dar a nosotros las herramientas para poder establecer una comunicación correcta con las demás personas. Todo esto que le estoy comentando, estimado amigo, estimada amiga, considero que son causas para ver que las comunicaciones que están dentro de la relación que establecemos con las otras personas cada vez es mínima, cada vez es más incomprensible, cada vez es más inentendible, si existe la palabra, cada vez es más rala, si así se le puede llamar. Yo lo invito, estimado amigo, estimada amiga, que nos llevemos esto para reflexionarlo un poquito, que vayamos a hacer un corte musical y que empecemos a pensar, ¿cómo es que me comunico yo con el otro? ¿Me aseguro que entendió el mensaje? ¿Me aseguro que lo comprendió? ¿Me aseguro que haya una retroalimentación? Y después vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a revisar, ¿estoy utilizando las palabras correctas para decir lo que quiero? ¿Estoy utilizando las palabras correctas o las actitudes correctas, mejor dicho, para decir lo que quiero? ¿Qué le parece si nos quedamos con eso? Vamos a un corte musical. Yo enseguida regreso. ¿Está usted escuchando En la Línea de Fe? Su amigo y servidor Juan Valdés, por favor, se vaya. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Haz tu obra.
Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damit y Caballero, por continuar con nosotros en este su espacio, En la Línea de la Fe, en este su programa favorito, En la Línea de la Fe. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y por permitirnos también regalarnos estos minutos, o mejor dicho, regalarnos estos minutos para compartirles información que nosotros consideramos que es bastante importante. Le agradezco mucho también que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Gracias de verdad por ayudarnos a hacer esta comunidad más pensante, hacer esta comunidad más grande y poder darle a los jóvenes toda la argumentación que les va a permitir establecer buenos diálogos en la vida, en su vida y con las personas con las que todos los días están trabajando y conviviendo. Sobre todo que están conviviendo, porque digo, finalmente la juventud tiende mucho a convivir con las personas. Entonces, pues vamos a darles herramientas para que ellos puedan tener y argumentar mucho más sobre lo que están haciendo y sobre lo que están viviendo. Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, pues le digo que qué mala onda, empezamos a las 5 de la tarde, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Le comento que estamos hablando el día de hoy acerca del concepto de la comunicación. Recuerde que siempre estamos hablando desde la parte horizontal. Estaremos hablando en algún momento el concepto de la comunicación desde la línea vertical, pero hoy estamos hablando de cómo podemos tratar de mejorar un poquito la comunicación con los demás, y vamos a hablar en el segmento que viene acerca de la comunicación con nosotros mismos, que por desgracia o por fortuna, pues es donde más mentimos. Digo, finalmente las relaciones que tenemos con nosotros mismos son muy complejas. Pero bueno, pues estamos empezando nuevamente este segmento. Yo le reitero que usted puede compartir sus comentarios y puede enviarnos sus mensajes a través de nuestra línea de correo en la línea de la fe, @gmail.com, o puede dejarnos los comentarios en las cajitas de las líneas de las redes sociales, perdón, que tienen para eso, como YouTube y Facebook. Y también puede escucharnos a través de esas mismas redes. Y obviamente, si usted ya tiene cuenta en Spotify, pues ahí nos puede encontrar. Ahí estamos colgando los programas que cada miércoles a las 5 de la tarde estamos publicando por estos medios. Y también, si usted desea escuchar otros programas que ya hemos puesto, que ya hemos creado, lo puede hacer desde la página de la diócesis de Tlalnepantla, también en las redes. Fíjese que en YouTube y en Facebook, o al menos en YouTube, está toda la historia de la Línea de la Fe. Ahí también lo puede usted escuchar y lo puede ver. Pero en la tierraenmedio.org, que es el portal de la diócesis de Tlalnepantla, usted puede escuchar otras temporadas de La Línea de la Fe también. Puede escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y, por supuesto, Cristo Siempre Contigo con los padres Carlos y Donatiu. Sí, ciertamente algunos de estos son repeticiones, pero como le comentaba en otros segmentos, la verdad es que cada vez que escuchamos estos programas, cada vez que los volvemos a repetir, pues realmente nos dejan algo diferente. Y como en el segmento anterior, pues no me dio tiempo, permítame, antes de continuar, saludar a todos nuestros amigos, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en la provincia eclesiástica, en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli, por supuesto, y la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que viven en las parroquias que acaban de celebrar o conmemorar la advocación de Santa María del Carmen. Estuvimos viviendo esta fiesta el día de ayer y supongo que el fin de semana anterior. Entonces pedimos también para que a ellos y a nosotros nos siga protegiendo con su amor de madre en todas sus advocaciones y siempre, siempre nos lleve al Señor. Le agradezco mucho nuevamente su espacio y le recuerdo que la próxima semana, el día 24, estaremos hablando del concepto de la salud y el bienestar, para después, el 31 de julio y el 7 de agosto, adentrarnos un poquito en la sexualidad del matrimonio, en el matrimonio, un tema que está basado en un libro de Juan Pablo II que se llama Teología del Cuerpo. Entonces, bastante, bastante interesante. Y el día 14 de agosto, a la mitad del mes, estaremos hablando precisamente de cómo es que los medios brindan o adoctrinan a las personas por medio de todo el contenido que nos dan. No se los pierda, va a estar bastante importante, va a ser bastante interesante, le reitero. Miércoles 5 de la tarde estaremos transmitiendo estos programas. Y bueno, como ya es costumbre, en esta sección pues vamos a hablar también de un tema muy interesante, que es acerca de entender y de saber cuáles son los santos que se veneran el día de hoy, 17 de julio del año del Señor 2024. Y mire usted, el portal Santopedia nos pone a nuestra consideración los siguientes santos: San Alejo Mendigo, San Colmano de Irlanda, Santa Eduviges de Polonia, San Enodio, San Fredegando, San Jacinto de Amastriz, San Quenelmo, San León IV, Papa, Santa Marcelina de Milán, San Pedro Liu Siyu, San Teodosio de Auxerre, al Beato Pablo Gojic, a la Beata Teresa de San Agustín, Lindoin y compañeras. Me parece que este San Pedro Liu, asumo yo que es un, bueno, iba a decir que pudiera ser un santo del continente asiático, pero habría que investigarlo más. Por lo pronto, en el portal Santopedia nos recomiendan que vivamos un poquito más la vida, o que revisemos la vida de San Alejo Mendigo, y dice que en Roma, en la basílica situada en el monte Aventino, se celebra con el nombre de Alejo a un hombre de Dios que, como cuenta la tradición, dejó su opulencia o su opulenta casa para vivir como un pobre mendigo pidiendo limosna. Recordemos que el hecho de poder platicar o de poder contar un poquito acerca de la vida de los santos es con el único propósito de saber que ellos fueron personas, de saber que ellos tuvieron limitaciones en este mundo, de saber que ellos tuvieron vidas como la que tiene usted, como la que tengo yo, y que gracias a sus decisiones y a sus obras pudieron llegar a donde están hoy. Pudieron tener el reconocimiento de la Iglesia mundial, en el sentido de que son personas que entregaron y cumplieron, sobre todo, permítame recalcar esta parte, cumplieron con la voluntad de Dios, que eso es muy, muy complejo de hacer. Y bueno, pues para continuar con el tema, estábamos hablando, o vamos a empezar a hablar, mejor dicho, de que en el segmento anterior estábamos hablando, perdón, del nuevo paradigma de la comunicación, que ya estriba en asegurarnos de que la persona reciba el mensaje, pero sobre todo en asegurarnos de que lo comprenda. Si nos aseguramos que el mensaje es comprendido, vamos a tener una retroalimentación y se van a llevar a cabo las cosas que la comunicación establece. Recordemos que cada vez que nosotros nos comunicamos con una persona, el mensaje siempre va a llevar una intención. Es decir, comunicar, es decir, poner en aviso a esa persona sobre una situación, pedirle a esa persona que haga algo, decirle algo a esa persona con tal de causarle algún tipo de sensación o de emoción. O sea, para que me entienda, podemos ordenar, podemos pedir, podemos decir, etcétera, etcétera. Esa es comunicación. Al final, nosotros tenemos que asegurarnos que esa persona lo comprenda. Primero lo entienda todas las palabras que utilizamos nosotros, y después comprenda lo que nosotros le queremos decir. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, nosotros estamos haciendo que nuestro mensaje llegue completamente al receptor. Ahora bien, le decía yo que todos los mensajes llevan una intención, y sin duda, cuando nosotros hablamos, utilizamos un tono específico en base a la palabra y en base a lo que queremos decir. Si nosotros estamos molestos, utilizamos un tono alto, un tono áspero, para poder darle énfasis a las palabras que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros queremos ser amables, pues utilizamos un tono más dulce. Cuando nosotros queremos ser impositivos, utilizamos un tono de voz de mando. Entonces, cada vez que nosotros establecemos y platicamos con una persona, nosotros utilizamos cierto tono
en base al sentimiento que nos provoca o a la emoción que nos provoca esa plática con esa persona. Pero recordemos también que la parte de comunicarse es parte de una relación. La relación que nosotros tenemos con esa persona puede determinar que, independientemente del comentario que yo le vaya a hacer a esa persona, puede determinar el tono que yo le voy a hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación con una persona con la cual no nos llevamos bien y nos toca servirle de comer, pues lo que vamos a hacer es darle de mala forma, ¿no? Hablarle de mala forma, aunque el hecho de darle el plato, o servirle el plato, o decirle, órale, ponte a comer, tiene que ser diferente, ¿sí me explico? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con esa persona que es muy ríspida, que es muy áspera, utilizamos palabras y utilizamos tonos que no van de acuerdo al sentido que tiene el mensaje. Por otro lado, cuando nosotros tenemos una relación con una persona a la cual no queremos tocar ni con el pétalo de una rosa, utilizamos un tono sobre todo muy, muy dulce, muy suave, aunque sean cosas muy serias. Me refiero a que, ay, hijo, pues ya tronaste otra vez, ya reprobaste la universidad, ya llevas como 5 años, ya pareces fósil, ¿no? Pero no te preocupes, el año que viene le vas a echar ganas. Yo no sé si haya padres o madres así, que por desgracia creo que sí, pero al final es que nosotros utilizamos la relación que tenemos con esas personas para darle la tonalidad a la plática o a la comunicación que estamos teniendo, independientemente, insisto, del mensaje que nosotros queramos transmitir. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues el problema de esto es que se comprende otra cosa. Es decir, se entienden las palabras, pero la intención, el tono con el que hablamos nosotros hacia las personas, hace que entendamos otra cosa. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a poner los dos extremos de la línea, ¿no? La parte cuando nosotros utilizamos un tono hosco, un tono fuerte, un tono severo, en algo que debería de ser medio o en algo que debería ser un poquito más dulce. La persona comprende que lo estamos, entiende las palabras, pero comprende que lo estamos diciendo con un sentimiento negativo. Y actúa la retroalimentación de esa plática, se da en consecuencia y actúa de forma hosca. Entonces, si la plática es agresiva, la respuesta lo es también. Si nosotros utilizamos, por el otro lado, le decía yo, la parte de la dulzura en un tema que es bastante importante, como le mencionaba lo de la escuela, pues la persona va a comprender, va a entender las palabras que le está diciendo. Sí, ok, reprobó, nuevamente no sacó la materia, no sacó el año, no se graduó ese año. Entonces, él va a entender, él va a comprender, va a pensar, la persona va a pensar que quien le está diciendo ese tipo de cosas, pues para él no es importante. Para él no es tan, tan doloroso el hecho de que haya perdido un año más de universidad y el hecho de que se tenga que volver a pagar. Cuando empezamos a tomar esas actitudes dentro de la comunicación, estamos haciendo que la persona, que el receptor de mensaje, comprenda de manera errónea y actúe en consecuencia. ¿Por qué? Porque todo mensaje que nosotros vamos a darle a las personas es una invitación a la acción. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la relación que tenemos con esa persona, el tono que utilizamos para decirle las cosas y la importancia o el grado de importancia que tienen las cosas, con esas tres podríamos nosotros tener una comunicación asertiva. Porque lo siguiente que tendría que ser la acción, la persona va a comprender que en base a la relación, el tono y el mensaje, es algo grave que se tiene que empezar a tomar en cuenta, o es algo muy bueno. Pero, de alguna u otra manera, nosotros nos las arreglamos, insisto, para que a lo malo lo hagamos bueno y a lo bueno lo hagamos malo. Insisto, todo va basado en la relación. ¿Cuál es el problema aquí? Pues insisto, ¿no? Volvemos a lo mismo. El hecho de cómo le hablen a los niños o a los hijos que tienen 18 años, ¡ay, mi niño! Es que todavía es mi niño, es mi bebé. O a las jóvenes que tienen 18 años y dicen, no, ay, es que es mi niña, es mi bebé. O sea, no digo que sea malo, porque más adelante en el siguiente segmento vamos a estar hablando de ese tipo de cosas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder utilizar el tono adecuado en el momento adecuado, con el mensaje adecuado, en base a la relación que tenemos con esa persona. Hay que hablar firme cuando se necesita ser firme. Hay que hablar suave cuando se necesita ser suave. Hay que hablar con la verdad siempre, y luego vamos a hablar acerca de la mentira. Y aquí va otro ejemplo, un ejemplo
que usted y yo hemos vivido seguramente, y espero que sean pocas las veces, pero lo hemos vivido. Mire usted, el enfermo, la persona cuando está enferma, psicológicamente hablando, tiene problemas muy fuertes en el sentido de la comprensión y de la gestión del cambio. ¿Se acuerda que hablamos 8 días de esa parte? La mayoría de personas no aceptan la enfermedad o no aceptamos la enfermedad. Siempre estamos molestos por el hecho de estar enfermos, siempre estamos tristes por el hecho de estar enfermos. Pocas personas son aquellas que pueden llevar su enfermedad, pues de alguna manera sana, ¿no? Digo, si es que cabe la palabra. Pero la realidad es que, por ejemplo, usted cuando va a los servicios hospitalarios, quiero que me comente si usted considera que el trato que le dan los médicos o el trato que le dan las enfermeras a su paciente es el correcto. Yo muchas veces, cuando me tocó estar en esa situación, yo veía que había muchas enfermeras que eran personas, con el debido respeto para la profesión, pues que eran muy inhumanas, ¿no? Y no se diga a los médicos. Pero después, con la edad, obviamente, con la comprensión, con los hechos, con todo lo que viene, aprendí que es un medio de comunicación. Las enfermeras tienen que ser así, los médicos tienen que ser así porque la situación lo demanda. Es decir, al paciente se le tiene que hablar con firmeza porque hay pacientes que son muy necios, como le comentaba, en base a su enfermedad y por todo lo que psicológicamente hablando traen. Entonces, al momento de que se tiene que tomar una medicina, no es de que te estoy preguntando. O sea, abre el pico y va para adentro. O sea, no, simplemente, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque las demás personas generalmente, o bueno, los enfermos, cuando están en esa situación es, pues, ¿sabes qué? Es que me siento mal, es que esto, es que se tiran al piso, como se dice vulgarmente, y esperan que el otro los levante. Esa situación amerita un tono de voz firme con un mensaje claro para que se entienda y se comprenda. Volví a lo mismo, ¿no? La parte de los jóvenes, la parte de los hijos. Hay mamás, papás que les hablan a sus hijos a ciertas edades todavía como si tuvieran 10 años. No es correcto, porque estamos dando a entender otra cosa. No es correcto hablar de esa forma. Tenemos que dejar bien en clara la relación que tenemos con ellos, porque por eso crecen adultos que son adolescentes a los 50. Desde mi perspectiva, yo no vivo con ellos, pero desde mi perspectiva tenemos que empezar a cambiar esa parte. Finalmente le comentaba yo, estimado amigo, estimada amiga, la parte de que todo mensaje invita a la acción. Imagine usted que la relación que tiene con esa persona a la cual usted le está compartiendo todo esto, con la cual usted está platicando, está utilizando palabras que no van de acuerdo a la situación, está utilizando tonos que no van de acuerdo a la situación. ¿Qué sucede? Las consecuencias negativas, más negativas, valga la redundancia, cuando nosotros no sabemos decir las cosas. Depresión, ansiedad, huida de casa, huida con el novio, embarazos no deseados. El peor del caso, los suicidios. Cuando nosotros no sabemos comunicarnos con la otra persona. Cuando utilizamos los tonos incorrectos. Hijos mantenidos, esposos, iba a decir valemadristas, pero no creo que sea la palabra correcta, etcétera, hijos que botan a los padres de las casas. Es decir, todo estriba en la comunicación, todo estriba en la relación que nosotros tenemos con ellos, con cada una de esas personas. Hay que utilizar el tono que se requiere, en el momento que se requiere, con las palabras que se requieren para el mensaje que estamos diciendo. Asegurarnos de que se comprenda y asegurarnos de que nos den retroalimentación. Cuando nosotros logremos eso en las demás personas y con las demás personas, en realidad las acciones van a cambiar, porque insisto, todo mensaje, toda comunicación que nosotros estamos teniendo con las otras personas siempre, siempre va a llevar a la acción. ¿Qué le parece si pensamos un poquito más? ¿Qué le parece si lo masticamos un poquito más? Mientras, yo lo invito a que me acompañe a hacer otro corto musical, muy pero muy breve. Ya regresamos, por favor, no se vaya. Soy su amigo y servidor Juan Valdez, usted está escuchando En la Línea de Fe. Ya regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx. A tu lado, recuerdo lo que
tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Amit y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa, En la Línea de la Fe. Estamos ya entrando a la parte final de nuestra emisión del día de hoy, correspondiente a este miércoles 24, ¿no es cierto? A este miércoles 17 de julio. Del año del Señor del 2024. Es que me confundo, ¿sabe? Me confundo con eso del 2024 y luego del 24 y tú las traes. Entonces se me hace bolas por ahí el barniz. Pero nuevamente bienvenido a este su espacio. Estamos dando inicio ya al segmento final. Estamos hablando acerca del concepto de la comunicación en la línea horizontal. Considero que es algo bastante, bastante importante. Y yo espero que hasta estas alturas del partido, pues ya nos hayamos podido lograr entender un poquito, tanto en las palabras como en el mensaje que yo le quiero transmitir el día de hoy. Sé que es algo complejo, sé que es algo que quizá pocas veces tomamos en cuenta, porque más de las veces no nos enseñan esto, es decir, no enseñan a cómo comunicarnos. Le comentaba yo que en algún momento personas ya profesionales, o profesionistas, mejor dicho, personas profesionistas que ya tienen cierto grado de escolaridad, pues les cuesta mucho trabajo expresarse, ¿no? Tanto verbalmente como sobre todo escrito. Debería de ver usted los correos que llegan, ¿no? O sea, de personas que dices, no me, o sea, ¿cómo es posible que siendo quien eres, o sea, ostentando un título universitario, pues tengas estas faltas de ortografía tan horribles, ¿no? Y ese no es el caso, o bueno, no es lo peor, mejor dicho. Lo peor es que al final, cuando tratas de leer el mensaje, pues el mensaje no trae una coherencia, ¿no? Entonces, digo, considero que esta parte de la comunicación siempre va a ser importante, siempre va a ser necesaria, sobre todo porque, insisto, en esta línea horizontal donde vivimos, la necesidad inherente de comunicarnos con los demás siempre tiene que ser lo más asertiva posible. Porque si nosotros no somos asertivos al momento de comunicarnos, no vamos a poder saber pedir las cosas que realmente necesitamos. Pero ojo, antes de poder pedirlas, pues obviamente necesitamos conocer qué es realmente lo que necesitamos, qué es lo que hemos venido hablando en estas tres temporadas que ya llevamos de radio, ¿no? Entonces, todo esto que le estoy comentando, estimado amigo, estimada amiga,
es parte de nuestra formación, es parte de entender que la comunicación es una relación que nosotros tenemos que establecer con los demás para poder nosotros estar bien con los demás, pero sobre todo para poder ser útiles. Porque déjeme decirle que una persona que tampoco sabe comunicarse y que solamente habla con señas o que utiliza monosílabos en vez de utilizar palabras y textos completos, porque también le comentaba, recuerde usted, que pues estas generaciones o estos nuevos tiempos son aptos para que haya generaciones y haya personas, o mejor dicho, haya personas que utilicen las menos palabras posibles, ¿no? Y hay personas que no les gusta el debate, hay personas que no les gusta platicar más que de estupidez y media, si me perdona la expresión. Porque sí le voy a comentar algo, o sea, cuando el tema es interesante, o sea, es chisme, cuando se habla acerca de las novelas, aunque no lo crea, o sea, yo pensaría que eso de las novelas a lo mejor se quedó hace 20 años, pero no, no es cierto, o sea, realmente yo me pongo a oír en algunas ocasiones con las personas con las que convivo y otras personas con las que no convivo tanto, que el tema ordinario o son las novelas o son los hacks de TikTok o de otras redes sociales o el chisme en Face o cualquier otra cosa. O sea, no hay pláticas realmente nutritivas, que podamos decirlo así. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que el hecho de compartir un chiste, compartir un video, el hecho de darle un like a un video que me gustó, eso sea malo, no. Estoy diciendo que lo estamos poniendo en un lugar que no debe de estar. Estoy diciendo que es entretenimiento y que el entretenimiento lo tenemos que dejar del otro lado porque lo que tenemos que poner como prioridad es nuestra formación. Esa es mi perspectiva, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la comunicación es parte de la relación que tenemos que establecer con las otras personas. Y en base a eso, pues yo también le quiero pedir de favor que usted y yo establezcamos una comunicación. Yo le pongo los medios de comunicación para que usted me mande sus mensajes, me comparta sus ideas, sus puntos de vista acerca de todo lo que hemos estado platicando. Eso me va a dar a mí una idea de la repercusión que tiene, de la retroalimentación que usted me está dando. Puede enviarnos sus mensajes, sus correos a enlalinealafe@gmail.com o también puede mandarlos o dejarlos en las cajitas de comentarios que las redes sociales tienen para eso, como YouTube y Facebook, por donde estamos transmitiendo. Y le recuerdo que también estamos transmitiendo por Spotify. Si usted ya tiene cuenta en esa plataforma, pues adelante puede entrar y buscarnos así en La Línea de la Fe. Y ahí va a encontrar usted diferentes episodios que ya se han venido colgando de todas las temporadas. Pero si usted quiere escuchar programas diferentes, si usted quiere escuchar toda la parte de la dimensión de radio de la diócesis de Tlalnepantla, puede acceder a la página www.tierradelmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí de En la Línea de la Fe. Y también puede usted escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega. Puede escuchar el de Cantar a la Vida con el Padre Emilio, que por cierto está muy bueno. Clic con Jesús con la hermana Lucero. Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil y Un Corazón en el Desierto. Y por supuesto también Cristo Siempre Contigo con los padres Carlos y Donatiu. Sí, quizá algunos de estos eventos son episodios que se van a repetir, pero como le comentaba y le he venido comentando todo el programa, es que muchas veces cuando escuchamos nuevamente ese episodio siempre nos va a dejar algo diferente y eso ya es una ganancia increíble. Y bueno, también le quiero adelantar un poquito que para la próxima semana, el día 24, estaremos hablando del concepto de la salud y el bienestar. Vamos a hablar desde la línea horizontal pero orientada a la línea vertical, es decir, como en este programa también estamos hablando acerca de los conceptos sociales, psicológicos del tema, pero también vamos a terminar con la parte vertical, que es la parte teológica, que es la parte de la fe, la parte de la religión que nosotros tenemos que empezar a aplicar pues en todos lados, básicamente. Para el día 31 y el día 7, el día 31 de julio y el día 7 de agosto, Dios mediante, vamos a estar hablando acerca de la sexualidad en el matrimonio. Un punto que desde mi perspectiva se hace muy, muy importante, porque vamos a utilizar como base un libro que se llama Teología del Cuerpo. Es una obra muy grande, digo, obviamente no la vamos a revisar completa, pero se escribió en un momento de la humanidad en que el ser humano se liberó de las cadenas moralistas, por así decirlo. Obviamente la entendió mal, entendió muy mal esa moral, y se liberó de esa parte y empezó a usar, esa es la palabra, empezó a usar su cuerpo como un instrumento para muchas cosas. Estamos hablando de que este libro se escribió por ahí de los años 60, 70, donde viene la revolución sexual y donde urge la necesidad, o donde urgía la necesidad de educar a la gente acerca del uso de su cuerpo. Y cuando le hablo de esto, pues le pregunto, ¿usted considera que en nuestros días no existe ese problema? La realidad es que sí,
La realidad es que sí existe y el problema es que ya no se hace a los 18 años, ya se hace desde que tienes 12, ya se hace desde que tienes 14. El respeto al cuerpo que nosotros debemos de tener está basado en un respeto mediático, por así decirlo, en un miedo irracional, por hablar de casos opuestos, o estamos hablando de un malentendimiento donde pensamos que el cuerpo es nuestro y que el bienestar que le debemos de dar a ese cuerpo simplemente es dejarnos llevar por todos los placeres y nada más alejado de la realidad. Para el día 14 de agosto estaremos hablando acerca del contenido educativo en los medios, o bueno, lo que creemos que es educación, pero en realidad puede ser doctrina o puede ser cualquier otra cosa que no nos va a dejar nada, nada bueno. Junto con todo esto, pues le agradezco nuevamente que nos esté dando este espacio y este tiempo. Gracias por compartir este link con sus familiares y amigos y vamos a ir terminando nuestro segmento, o bueno, mejor dicho, nuestra sección del día de hoy. Yo le agradezco infinitamente su tiempo y le pido de favor que comparta este link con sus familiares y amigos. Le comentaba en el segmento anterior que el mensaje lleva una intención, que el mensaje siempre va acompañado de tres cosas, o que bueno, la comunicación va acompañada de la relación que tenemos con esa persona, va acompañada de la importancia del mensaje, es decir, el grado de gravedad, valga la redundancia, y las palabras que nosotros utilizamos, es decir, el mensaje. Si nosotros utilizamos un tono que no es adecuado con la persona con la que tenemos la relación, se puede comprender diferente. Recordemos que estamos hablando del nuevo paradigma de comunicación que estriba en convertirnos en emisores, mandar el mensaje, ser receptores, asegurarnos que se entienda y se comprenda y posteriormente buscar una retroalimentación. Esa parte es la que nosotros debemos de buscar. Entonces, cuando utilizamos el tono incorrecto con la intención incorrecta del mensaje, se va a comprender otra cosa y cuando se comprenden mal las cosas, se actúa de manera diferente. ¿Por qué? Porque al final decíamos también que todo mensaje, que toda comunicación siempre va a invitar a la acción. No me refiero a que hagamos algo, a que de repente nos dicen algo y salgamos corriendo, no. Me refiero a que cuando nos dan un mensaje en nuestra persona, nuestro cerebro se perfila como una orden, como un comando que nosotros ejecutamos. Si nos dicen, es que te quiero mucho, nosotros sonreímos o nosotros abrazamos. Si es que nos dicen, me caes mal, nos alejamos y nos ponemos en guardia porque si nos quieren soltar un cachetadón. Si nos dicen, es que me ayudas con 50 pesos, no sé, se me ocurre. Lo primero que hacemos es pensar así como que para qué lo quieres, ¿no? Etcétera. Entonces, todo mensaje nos invita a llevar a cabo una acción. Ahora, en estos 2 minutos que nos quedan de este programa, yo le quiero comentar que aquí entra la parte vertical un poquito, ¿no? Cuando nosotros tenemos que entender, cuando nosotros entendemos, mejor dicho, que tenemos una relación con las personas, tenemos que entender que la relación con las personas siempre tiene que ser fructífera y tiene que ser ambivalente, es decir, tiene que haber comunicación de ida como de regreso. Si nosotros no comprendemos o no conocemos a la otra persona con la que estamos interactuando, es decir, a nuestro... No recuerdo si es la palabra técnica para la otra persona, pero si nosotros no lo conocemos, si no sabemos qué tipo de persona es, como decíamos al principio también, podemos estarle hablando en una forma o con un lenguaje que esa persona no entiende en lo absoluto. Y es todo un problema, le voy a comentar por qué, porque al final cuando nosotros hacemos eso, no se entiende. De entrada el mensaje no se entiende y todo lo demás no se comprende. Luego entonces la retroalimentación es mala y la acción mucho peor. Conocer a la persona. ¿Qué estriba en conocer a la persona? ¿De qué estamos hablando? No es saber cuál es su color favorito. No es saber si le gusta la ciencia ficción o le gusta el terror, no. Conocer a la otra persona en la cuestión de la comunicación es saber de qué forma esa persona entiende las cosas. Saber para ella qué significa una determinada palabra. Hay personas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. En una película de hace muchos años hablan acerca de un tatuaje, ¿no? Un tatuaje es cuando tú te marcas la piel. Independientemente de la figura que le pongas, te marcas la piel de forma permanente. Entonces, imagínese usted que en la Segunda Guerra Mundial
a todos los judíos que padecieron ese holocausto, les ponían un número, les marcaban un número en el brazo, en donde fuera, los marcaban. Entonces imagine usted cómo va a reaccionar una persona que vivió eso, bueno, las que queden, cómo van a reaccionar cuando le digan que si se hicieran, se harían un tatuaje. No conocemos las circunstancias de esa persona. Por lo tanto, no podemos, tenemos que utilizar palabras que no la, que desde cierto punto de vista no le vayan a causar daño. Pero del otro lado del extremo, tampoco podemos decir palabras que parezcan que están elogiando a esa persona o que parezcan que están mimando a esa persona, porque tampoco se va a entender el mensaje. A lo que voy es, como se lo decía en el segmento anterior, se tiene que utilizar el tono adecuado con el mensaje adecuado en el momento preciso. Ahora, aunado a esto, la comunicación no solamente estriba en hablar y darle las palabras, en hablar y aplicarle sentimiento y tono. Aplica también en las actitudes físicas que nosotros tengamos con esa persona. Hay un dicho que dice que nuestro rostro, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros ademanes, pues dicen más que lo que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, soy una persona muy expresiva. Si a mí me molesta algo, luego se ve en la cara que me molesta. No puedo disimularlo. Se me ve mucho en la cara. Hay otras personas que no. Hay otras personas que saben manejar esas expresiones y aunque les moleste algo, pues siguen sonriendo, ¿no? La realidad es que ese tipo de cosas nos va a permitir a nosotros utilizar el lenguaje correcto y el tono adecuado. Ahora, este lenguaje que yo le estoy hablando acerca del lenguaje no verbal, como le llaman los expertos, es un lenguaje que se puede referir específicamente y que tiene una connotación positiva o negativa. Y aquí viene la parte del lenguaje del amor. Cuando nosotros establecemos una relación con la otra persona, decía yo en un principio, y hemos estado hablando de este tipo de relaciones durante toda la temporada, es el hecho de entender a esa persona qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que vive, cómo lo percibe. El lenguaje del que le estoy hablando es el lenguaje que no es hablado, es un lenguaje que expresa generalmente signos de amor. Cuando nosotros llegamos a una situación determinada y vemos que hay personas, se percibe que hay personas que requieren un abrazo. No sé, se me ocurre, para ejemplo práctico, un velorio. Yo estoy seguro que usted, como yo, tendemos a decir poco o nada. Simplemente te acercas con el deudo y le manifiestas, le comunicas tu empatía en ese momento mediante un lenguaje no verbal, mediante un lenguaje físico, el amor. Por otro lado, existe el lenguaje, ese mismo lenguaje que no es oral, que no es verbal, se le demuestra a una persona con el trato. Cuando nosotros tratamos a la esposa, al esposo, como si fuera cualquier otra cosa, le estamos dejando en claro algo que nosotros no alcanzamos a percibir. Y se me ocurre un ejemplo hace muchos años en un ejercicio que estábamos haciendo. Llega una persona y me decía que la esposa le aventaba el plato de frijoles todos los días en la comida, ¿no? Y le decía yo pues que era quizá porque no alcanzaba la mesa, ¿no? Pero me decía que no. O sea, realmente el punto es que la esposa lo odiaba. Lo odiaba en el estricto sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué lo odiaba? Pues porque se casaron muy jóvenes, tuvieron varios hijos y la esposa tenía la intención de vivir otra vida. Entonces le preguntaba, bueno, ¿y por qué se casaron? Dice, pues es que ella insistió, o sea, y no nada más es el punto, ¿no? Sino también hay otros casos, los hombres que maltratan a las mujeres, que las golpean, que las barren, si así se le puede llamar, o sea, les están dando a entender dentro de ese lenguaje, que no es precisamente un lenguaje hablado, que tienen un conocimiento y que tienen una aberración hacia su persona. Esto por irnos a los extremos, estimado amigo, estimada amiga, para estar en el medio o dentro de esas áreas grises que tratamos de
donde tratamos de vivir siempre. Se me hace muy chistoso esa parte también, porque nos da mucho miedo vivir en lo blanco, vivir en lo negro, y casi siempre buscamos vivir en lo gris, ¿no? El punto es que nosotros más de las veces tomamos actitudes sin tener un lenguaje específico, sin tener un lenguaje hablado, que le dan a entender a las otras personas cosas que nosotros quizá no lo tenemos, quizá no es nuestra intención. Y hay otras que sí, obviamente, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque cuando nosotros establecemos una relación con una persona, el hecho de que nosotros tengamos esa convivencia y ese compartir con esa persona, uno de los lenguajes más importantes va a ser la forma en que yo me relacione con él o con ella. Si yo soy un padre, una madre que quiere establecer una buena relación con los hijos a través de una buena comunicación, el lenguaje favorito que yo tengo para ellos es proveerles la comida, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos en ese estricto sentido que los papás se desviven por los hijos y confunden esos gestos y los extrapolan a hacerlos más excesivos cada vez, pues ya estamos hablando de que no se entiende el lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje del amor? El lenguaje del amor consiste en expresar verbal y físicamente que la otra persona me interesa. Cuando hablamos eso, cuando hablamos de esa forma, estamos hablando de que en ese manifestar el interés que tenemos por la otra persona es saber cómo existe, cómo vive, cómo piensa, cómo siente, qué es lo que le gusta de comida, qué es lo que le gusta de ropa, qué es lo que le, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta consiste, ¿cuántos de nosotros somos capaces de decir o de establecer eso con las personas con las que convivimos? Insisto, el lenguaje del amor es conocer a la otra persona y saber cómo me puedo comunicar de diferentes maneras con él o con ella. Pero antes de eso, tenemos que analizar también que no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros, en nuestro interno, no somos capaces de comunicarnos con nosotros mismos de una manera afectiva y efectiva, no vamos a poder comunicarnos con los demás. Y créame cuando le digo que esta parte de entendernos a nosotros mismos es tan compleja, pero tan compleja, que le decía yo en otros programas, podemos pasar toda la vida tratando de entendernos y nunca nos vamos a comprender. Debemos de empezar ahí, debemos de empezar por esa parte, de forma paralela para poder entender a los demás y para poder expresarles ese lenguaje. Yo le voy a decir una cosa y con esto voy a cerrar. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, en toda su prédica, él no se cansa de mencionar la palabra amor. Y él menciona que su Padre es todo amor porque lo mandó él. El lenguaje que Cristo vino a dejar, de forma, hablando específicamente de la línea vertical, es amar. Ama y haz lo que quieras. Ama y amas lo que quieras. Ama y haz esto. La expresión que a todos nos deja, nos da de forma individual, es su muerte en la cruz. Y no es necesario que me diga, Juan, por ti me voy a morir en la cruz, güey. No fue necesario. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo. Eso es por fe. El lenguaje del amor es una manifestación que nosotros queremos darle a la otra persona, pero no de sentimiento, sino es una manifestación de que la otra persona nos importa. Y eso es más complejo. Pudiera seguir yo hablando de todo esto, estimado amigo, estimada amiga, pero ya me pasé del tiempo. Yo le pido nada más que reflexionemos un poquito acerca de esto, que reflexionemos un poquito acerca de los tipos de lenguajes que nosotros usamos en la relación con las otras personas, en la relación con las cosas, y verá que hay muchas áreas de oportunidad que vale la pena empezar a cubrir y empezar a analizar. Recordemos siempre que todo esto que le estoy comentando pues es parte de la intención de la formación con las personas. Entonces, tratemos de ir por ahí, tratemos de hacer que esto que estamos escuchando, que esto que estamos comprendiendo, tratando de comprender, pues nos lleve a buen término, ¿le parece? Pues mire, por el momento el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Yo de verdad me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Muchas gracias también por todos sus comentarios. Y bueno, pues como en cada emisión también quiero agradecerle al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire. A Jessica y Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta banda.
De verdad, muchas gracias por su apoyo, junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tengan usted un excelente, pero de verdad una excelente tarde y una semana, lo que queda de ella, muy, muy tranquila. Nos escuchamos el próximo miércoles 5 de la tarde. No se olvide, vamos a estar hablando de la salud y el bienestar. Cuídense mucho, que Dios nos siga bendiciendo. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la Tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tierrademedio.org.mx. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.